Hello, good evening. Hi, teacher. Hi. Hi, everybody. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su día? Are you there? Nice. Was it nice, Gavin? I mean, that's cool. That is good to hear. Qué bueno escuchar eso, right? That is nice, man. That everything was good with you. All right. We are going to start with the things that we have for tonight, people, because we have a lot of information, like to share tonight. So we have a lot of things to discuss, a lot of things to continue discussing about what we were discussing yesterday. If you remember, yesterday was pretty interesting, the conversation and the things that we were doing. So that's pretty much what we have, for tonight. Básicamente vamos a seguir con parte de lo que estábamos viendo, as I said, la clase pasada. Give me 1 second. I'm just doing some changes in here before putting up in here. All right, this is one. This is the one. Okay, just give me 1 second. I'm just loading the information that we're going to be discussing and Let's start. Bien, vamos a comenzar. Entonces, if you are in your house, please turn on your cameras. That's important. Remember to turn on the cameras. Yeah, I mean, ya están en casa la gran mayoría. Es que aquí me siento raro. Yo solo con la cámara encendida. Okay. All right. Let's start over then. Let's say Alba Guadalupe. Is it Alba here? Nah. Yeah, there are very few people. Alicia Esmeralda. Alicia Esmeralda. It's not here. Okay. Good. Let's move. Atilio Esau. Present teacher. Ah, okay. Very good. So you are here. Give me 1 second. I'm going to put the assistance. Benjamin Mendez. Present. Ah, okay. Give me 1 second. Okay. Let's move. Carlos Alexander. Carlos Alexander. Okay, he's not here. Elwin Salvador. All right, Elwin. Okay, he's not here. Let's move. Gabriel Esau. Present. Ah, okay. Nice. Iris Cecilia. She generally shows up late, right? Okay, let's move. Josué Eduardo. Present. Ah, okay. Very good. Now let's move. Juan Alberto. Juan Albert, okay, he's not here. Judith Maribel. Present. Ah, okay. Thank you. Let's move. Maria Jamilet. Thank you. Ah, okay, excellent. Let's move. Michael Alfonso. Michael, okay, he's not here. Let's move. Mirna Janet. Mirna Janet. Okay, she's not here. Nelson Eduardo. All right, he's not there. Nelson Fabricio. Present. A tiempo. Yeah, man, justo tiempo. I mean, that's nice. Good. Let's move. Patricia Guadalupe.
it's not there. Roberto Emilio. Present. Ah, okay. Very good. Give me 1 second. I'm going to put this. Okay, Roberto Emilio. Let's move Santos Cristina. Present. Okay, perfect. And we have the last one. William Alexander. Present. Okay, perfect. So you are there. All right, people. Listen up. Give me 1 second. I'm going to put this. As I said, yesterday we had a lot of problems, right? Ayer tuvimos bastantes problemas. Aparte de que, pues, me conecté un poco tarde, pues, debido al inconveniente que tuve, como les comentaba. Luego tuvimos inconvenientes con relación a al uso de Zoom. Sí, Alba Sánchez, present. Ah, okay, cool, Alba. You're here. Ahorita la coloco acá. Okay, good. As I said, so we have a series of issues, right? That we have, and we didn't work, you know, like that good. So what are we gonna do like today? So today we're gonna start with those things, okay? Pretty similar to the things that we were working, you know, like last class. But this time we will, you know, like get mostly, all right, with the uses of affirmatives and negative statements, especially using the simple present. All right. And I have something in here, which is the presentation for tonight that I would like to church for you. Just give me 1 second. I'm just putting something in here. Okay, give me 1 second. It is not loading. Okay, it's like here. All right, got it here. Okay, just give me 1 second. It's just taking a while to load the presentation. Oh yeah, man, you got it. Yeah, I'm listening here. Okay. ¿Me confirman que pueden ver la presentación, por favor? Sí, se ve. Ah, okay, perfect. All right. Sí, se ve. Ah, okay, very good. Give me 1 second. Okay, good. Now, let's start over. So this is the video conference number 7. And tonight's topic is going to be, listen, yes, no questions, and short answers. Bien, aparte de la información que vamos a proveer, que parte de ello no lo vimos la clase pasada, como es el uso de los negativos en tercera persona. Si recuerdan, solo estuvimos hablando de los negativos en primera persona y plurales, right? Estuvimos hablando del uso de la S del verbo en tercera persona, right? Sí, en affirmative statements. And that was pretty much what we had yesterday. Now, we're going to continue with that before moving on with the next topic, okay? So, entonces, antes de movernos a este tema central que vamos a tener esta noche, vamos a hacer un breve repaso y vamos a introducir el uso de las terceras personas en negativo para que ya tengamos una idea de cómo es que se desarrolla. All right, let's start over with that. So what do we have, like, the most relevant in the class agenda? Look, we have the review from the previous class. Vamos a tener igual el repaso de la clase pasada. We're going to have the just no question introduction. Vamos a tener la introducción a las just no questions. We're going to provide examples. Okay, vamos a hacer un par de ejemplos. And then we're going to have the third person, all right, or the third person question introduction. El uso de la tercera persona también, igual en las preguntas que igual solo se responden con yes or no, right? So we're gonna have that part just for tonight, okay? Then we're gonna provide examples, and then at the end, we will work in the manual. So let's start with topics. All right,
Vamos a ver primero algunos ejemplos de oraciones afirmativas y negativas. All right, now I bring them all in a somehow for you because this is what we were doing yesterday. Porque esto es prácticamente lo que estuvimos o parte de lo que estuvimos viendo ayer. Okay, let's start over. All right, and I'm going to start with the first one. Give me a second. Good. Gabriel, help me out reading, please. Okay. She eats pizza. Okay, very good. She eats pizza. Si ven ya el verbo eat, ya lleva la S, right? Because we're talking in a third person. Okay, now let's move. Roberto. He wishes a new car. Okay, thank you. He wishes a new car. ¿Se acuerdan que todo verbo que terminaba en SH se le agrega ES? All right, so that's why we have that verb like over there, right? He wishes a new car. Por cierto, ¿qué significa wish? ¿Sabemos, tenemos conocimiento de ese verbo? ¿Yeah o no? Lavar, lavar. No, lavar es wash. Wish significa desear. Él desea un nuevo carro. Exactly. Exactly. So he wishes a new car, right? So tenemos la E y la S en el verbo, recordemos, porque es un verbo que termina en SH. ¿Y qué decía la regla ayer? Que todo verbo que termina en SH, ¿qué se le agrega? Se le agrega ES. Remember that, okay? Let's move. Alba, read this. Carla watches movies. Thank you, Alba. All right, Carla watches movies. You see? You got ES also, right? Tenemos ES igual en el verbo, porque es un verbo que termina en CH, right? Okay, let's move. William. José estudies the university. Okay, thank you. José studies at the university. If you take a look in there, ya tenemos igual modificado el verbo study, right? Eliminamos la Y y colocamos I y se le agrega ES. Okay, so that's why from study you got studies. Good, let's move. Do you remember the negatives? Take a look at the negatives. Let's start over. Judith, help me out reading, please. I don't have a new cell phone. Okay, thank you. ¿Qué quiere decir eso, Atilio? Que dice, I don't have a new cell phone. Ajá. Yo no, no hago. Yeah, you're going good, man. Va bien. Yo no tengo un teléfono nuevo. I don't have a new cell phone. Yes, man. I don't have a new cell phone. No tengo un teléfono nuevo. Okay. Very good, Atilio. Aunque dudando, pero good, man. Good. Yeah, man. That's the way. Recuerden, o sea, que el don. Ajá, Cristina. O sea, que no quiere decir yo no tengo, sino que no tengo un teléfono nuevo. Es que no es necesario decir yo. No. All right. Con que vaya en la oración, basta y sobra. Pero la traducción sería como, no tengo un nuevo celular, así, right? Ya no es necesario decir, yo no tengo, right? Simplemente, no tengo. Ya sabemos que estamos hablando de primera persona, right? Yeah. Okay, good. Let's move. Take a look at this. Maria, help me reading. You don't sell computers. Okay, you don't sell computers. What is that? Tú no tienes una nueva computadora. No, sell, es que no sé qué significa sell.
Sell means vender. Oh, yo no vendo computadoras. Tú no vendes computadoras, perdón. That's correct. That's correct. All right. No vendes computadoras. Okay, very good. So that's the way. Entonces ya estamos hablando sobre negativos, right? Negative statements, okay? Generalmente ahí solo hemos usado primera persona en negativo y segunda persona, okay? So that's all we have used. Ahora tenemos una oración en tercera persona que para ahí vamos, okay? Let me see. Who can help me at reading? Josué, help me at reading. She doesn't play tennis. Ah, okay. Thank you, Josué. She doesn't play tennis. ¿Se acuerdan que les había mencionado que do es un verbo que termina en o y de acuerdo a la regla se le agrega es y se transforma en does? Okay. Good. ¿Qué hacemos ahí? También lo podemos transformar de esa manera y colocarlo como auxiliar en tercera persona. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos does not, ¿ok? Para mencionar a he, she, it o un singular noun, como Nelson, Roberto, Cristina, right? Pero como podemos contractar el does con el not, entonces nos queda una combinación que llamamos doesn't. Y simplemente igual es para decir no, ¿ok? That's the only thing, just to say no. And we got, she doesn't play tennis. Ahora bien, si pueden ver la palabra play o el verbo play, ya no lleva S a pesar de que estamos hablando de una tercera persona, como she. ¿Por qué no lleva la S? ¿Por qué creen ustedes que no lleva la S el verbo play? ¿Por qué será porque que termina en A? ¿Ah? Porque termina en A, no. ¿El que termina en A? No, vaya, vaya. Tenemos she, vaya. Tenemos she. Y como en las terceras personas, nosotros al verbo principal, que en este caso sería el verbo play, le ponemos una S, ¿verdad? En positivo nosotros decimos she plays soccer. ¿Ok? Pero ¿por qué acá tenemos she doesn't play tennis y play va sin S? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Porque estamos ocupando el auxiliar do. Amén. Thank you, Fabricio. Yes. Porque estamos ocupando el auxiliar do. Y como básicamente estamos hablando de una tercera persona, ese do se transforma en does. Entonces, como ya está transformado el auxiliar, ya no hay necesidad de transformar también el verbo principal. Simplemente se transforma el auxiliar y con eso basta. ¿Ok? Por eso es que decimos she doesn't. ¿Ok? She doesn't. Entonces, ahí ya no hay necesidad de colocar play con ese, sino que en forma base, right? So, we're gonna move on and let's see some examples in context using the grammar. Look at this. Simple present verbs when we use he, she, it and singular nouns. Look at this. Antes de ello, vamos igual a dar una breve repasadita a las reglas que estábamos viendo ayer. Esto es algo que ustedes prácticamente ya tienen, okay? Tenemos lo de las spelling rules y tenemos algunos ejemplos. All right. If you take a look in there, dice, with most verbs, add S. A la mayoría de verbos se les agrega S. Por ejemplo, el verbo live, lives. Sit, sits. Stay, stays. Okay. So, what happened in this case? Si ven a esa cantidad de verbos que hemos mencionado, o a esos verbos que hemos mencionado, todos llevan la S, ¿ok? Todos llevan la S. In this case,
let's remember, people. Let's remember, in here, in this case, most of them got the S. All right. Ahora bien, vámonos a la segunda regla. Okay. This is like rule number 2. Dice, ending in consonant plus Y, lo que mencionábamos ayer. Todo verbo que termina en consonante más Y, change, listen, change I, se cambia la Y por I y agregamos ES, dice acá. ¿Ok? ES. Examples, tenemos try, try, tries, carry, carries. You see? Entonces hacemos ese cambio en tercera persona. All right? Y luego, todo verbo que termina en S, o sea, o doble S en este caso era Z, CH o X, al igual que O, se le agrega ES. Tenemos Miss, Misses. Tenemos Bus, Buses. Catch, Catches. Fix, Fixes. Y abajo igual tenemos algunas excepciones, como decíamos. Do, Does. Go, Goes. Okay. All right, so that's the way how we do it. All right. Entonces, esta es la forma de nosotros como formar oraciones en tercera persona. Good. Y entonces les comentaba que esas son las reglas, básicamente las excepciones que nosotros tenemos que memorizárnoslas, porque sí son bien necesarias. Okay. Now, let's remember, this is just part of the feedback, okay? Recordemos que esto es parte del repaso. Let's move. All right, negative statements. Este es básicamente la estructura, all right, the structure to create negative statements. Es la estructura que nosotros ocupamos para crear oraciones negativas. Look, we have the subject. Recordemos, el subject puede ser cualquier pronombre. Then we have the auxiliary verb do. Luego tenemos el verbo auxiliar do, más not. Ok, plus not. En este caso, listen, en este caso es cuando ya está contractado que llamamos don't. Do más not es don't. And then it's a plus main verb, más verbo principal. All right, plus complement, más complemento. Examples. Look at those examples that we got there. Alba, help me read in the example. Alba. Alba, are you there? ¿Me puede repetir, teacher? Perdón. I am in, can you read the example, please? Yeah. I don't eat. No, léame el ejemplo que sea en su pantalla. Ah, perdón. I don't work in his company. Okay, I don't work in this company. All right, those are basically the examples that you had from yesterday, okay? Good. Next, look at this. Let me see. William? You don't play soccer. Ah, okay, very good. It says don't play soccer. Y si ven, básicamente el don't siempre va antes del verbo y después del sujeto o pronombre, como le queramos llamar. Josué.
Sí, teacher, perdón. All right, can you read the example, please? Yes. We don't study English. Ah, okay, good. We don't study English. Nosotros no estudiamos inglés. Okay. We don't study English. All right, Gabriel. They don't practice English. They don't practice English. Okay, very good. Okay, so that's the way how we got it, right? Entonces, esta es como una serie de ejemplos adicionales a los ejemplos que básicamente ya hemos estado haciendo con el uso de los negativos, okay? That's the uses of the negative statements. Okay, right up to now, any question with this? ¿Hasta acá tenemos alguna duda? ¿Algo que querramos preguntar? No. Okay, perfect. If you don't have any question, it means everything is clear. Let's move. All right, negative statements now using third person singular. Esta básicamente sería la estructura para formar oraciones negativas. Okay. Esa es la estructura para formar oraciones negativas. Especialmente las de tercera persona, ¿ok? Example, tenemos, miren, subject, plus auxiliary verb, does, ¿ok? Does, plus not. Que básicamente acá se transforman, ambas se transforman en doesn't, ¿ok? Doesn't. And then we have the main verb. Y luego tenemos el verbo principal, que básicamente el verbo principal, all right, if you remember, basically the main verb, it goes in base form. Básicamente el verbo principal va en forma base. Okay? Aquí ya no va modificado. Then after that we have a complement. Examples. Cristina, help me reading. He does not work in this company. Actually, there, Cristina ya está contractada. Sería doesn't. He doesn't work in this company. Okay, very good. Y básicamente ahí estamos diciendo, él no trabaja en esta compañía, okay. Good evening, teacher. Good evening, Mirna. All right, Mirna, ya que vino, léame esa oración. Sorry, Mirna. Good evening, teacher, que no lo escuché. Ah. Léame la oración que tenemos ahí enfrente, en pantalla. The she. Yeah. She does not play soccer. Okay, in that case is doesn't. Doesn't. Yeah, doesn't. Play soccer. Okay, very good. Let's read the next one. Let me see, Cecia. Hola, buenas noches, chica. Hello, good evening. Es la tercera vez. Yes. Yanira doesn't study English. Okay, very good. Yanira doesn't study English. Or in Spanish, Yanira no estudia inglés. Very good.
And then the next one, for the next one, I'm gonna use. Mauricio. Juan doesn't practice English. Take a look at that. Juan doesn't practice English, right? Y ahí estamos hablando de una tercera persona, recordemos, okay? Juan no practica inglés. All right, there you go. Now, I would like to know if we have understood this part, okay? Bien, ahora, tomando en cuenta cómo es el uso de el negativo en tercera persona, ¿será que me pueden dar un ejemplo, por favor? Usando una tercera persona. Escríbanlo, me lo hacen saber cuando hayan terminado, ¿ok? Let's do it. Ese patrón tienen que llevar, solo que va a cambiar el verbo, ¿ok? Y el complemento. Ready. Ok, perfecto. Let's wait for the other ones. Puedo decir la mía. Okay, all right, Cristina, let's do it. Si me equivoco, me corrijo. Okay. He does, ahí en esa, does not, 12, me dijo, vea, 12. All right, si usamos he o she, sí. No, he does not, lo pronuncio mal, ¿cómo sería? Does not. Doesn't. He doesn't in the school. ¿Cómo, no va a la escuela? De baile, algo así. No baila en la escuela. En la escuela de baile, por supuesto. Ok. He doesn't. He doesn't dance in the school. All right. Que él no va a la escuela de baile. Ajá, correcto. Sí. Ah, ok. Entonces sería, he doesn't go. 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 Yeah. Go, el verbo ir. Exacto. Ok. All right, he doesn't go to. Ajá, y luego menciona el lugar. ¿Cuál es ese lugar? La escuela. Exactly. Si es escuela de baile, entonces sería dancing school. Dancing school. Sin el D. Sin el THE. Sin el D. Ah, ya, yeah, mi. Ajá, sin eso. Profesor, si gusta, me lo puede escribir para estar segura que lo escribí bien yo acá. Ok, good. Por favor. Perfecto. Sería así, mire. Ya sea he o she, que usted quiera llamar. Sí. Esa placa no va, ¿verdad? Solo es en sentido figurado. Ah. Ahí es solo para separar he de she. Ajá, correcto. Quedaría así. Sí. Sí, lo había escrito mal. Gracias. Ah, ok. Perfecto. Perfecto. Let me see. Yo tenía una casi similar, teacher. Ok, ¿really one? María doesn't dance in the company. Ok, no, I mean, that's correct. Está correcto, es correcto también. Ok. Yeah, I mean, María doesn't dance in the company. Ok. Teacher, nice. Go. Ok, go. He don't practice basketball. Repeat again. Repito otra vez. He don't practice basketball.
La pronunciación sería doesn't, ¿ok? Ok, doesn't. Ok, perfecto. Thank you, Tilio. Fabricio. Read the one that you were doing, Fabricio. Ahorita. Está tragando. Sonia doesn't speak Chinese. Okay, very good. Doesn't speak Chinese. Thank you, Fabricio. Welcome. All right. Teacher, tengo una. Okay, let's go. Es en negativa. Y es, bueno, no sé si aplica para la tarea de las actividades que hacemos. Dice Cecilia, sería Camila doesn't leave to the party every weekend. Camila doesn't leave, no sé si está correcto usar ese verbo, leave to the party every weekend. Doesn't leave to the party. ¿No se va a la fiesta? ¿O Camila, no se va de la fiesta? ¿De la fiesta? No, Camila doesn't leave to the party every weekend. En vez de leave, póngale go. All right, tenía dudas, pero sí está bien. Yeah. Porque leave es dejar un lugar, abandonar un lugar, ¿ok? All right. Y go es más como ir a un lugar. Uh-huh. Entonces sería Camila doesn't go to the party every weekend. Okay, very good. Thank you, Cecilia. Okay, who's next? ¿Alguien más que tenga? Yo, teacher. Okay. Carolina doesn't live in El Salvador. Perfect. Very good, Alba. Thank you. Somebody else? ¿Alguien más? Yo, Valentina doesn't sleep in the afternoon. Okay, very good. Thank you. Judith? He doesn't drink coffee at night. Repeat again, Judith. I didn't listen too much. No escucha mucho. He doesn't drink coffee at night. At night? At night, tea. Ah, okay, very good. Thank you. Thank you, Judy. You did it excellent. Somebody else? ¿Alguien más? Jessica. All right, William. Jessica doesn't study cosmetology. Cosmetology. All right. Cosmetology. Okay, very good. Somebody else? ¿Alguien que no me haya participado? Benjamin, do you have your example? Hello. Hey, people. No es por ser mala onda, como decimos, ni nada, pero... les pueden llamar la atención si están con mucho con la cámara apagada. Miren, solo como 4 o 5 tenemos la cámara encendida. Recuerden que es una obligación, ¿ok? Entonces, no es por ser sacada mía, sino que... digamos que no les va a parecer mucho si le llaman de la empresa y les dicen, mire, ¿por qué no enciende la cámara? ¿Por qué no lo vemos en clase? Entonces... let's remember, okay? Y si tenemos algo que hacer, obviously, right? En un momento podemos apagar la cámara, pero no los 120 minutos de clase, porque ya he observado que hay muchos que nomás se conectan hasta les dicen, okay, cámara apagada, toda la clase. Now, people, listen, let's do it, okay? Podemos hacerla de vez en cuando, okay? Cuando tengamos algo que hacer, right? Nos podemos levantar o algo. Pero no todo el tiempo, ¿ok? No todo el tiempo, porque sí, como les digo, son bien estrictos.
no es que yo sea estricto, sino que como estas clases son auditadas, son vistas por el grupo de INSAFOR, entonces ellos mismos, a través de inglés corporativo, son los que por lo general les van a estar hablando. Entonces, y para evitarnos esas llamadas, así como que, mire, ¿y usted por qué no enciende la cámara? Es mejor hacerlo, ¿ok? It's better to do it. Aparte de que así no me siento yo que estoy solito acá. Así hablándole un bloque todo de cámaras negras allí como que, ah, caramba, ¿quién me estará escuchando? ¿Quién estará durmiéndose ya? Todo así como, ah, all right. And it's not like, exactly, Fabricio. All right. No, entonces, let's do it that way. Ajá, yo le expliqué a Peter mi condición. Ah, sí, Filio. Usted. La especial. Le dio una pedrada al teléfono justo donde tiene la cámara y se ve en pedacitos. That's funny. Okay. En su caso es entendible, right? It's understandable. But, I mean, I'm talking about the other ones. Entonces, hablo por los demás igual. Entonces, para evitarnos ese tipo de inconvenientes, por eso les sugiero que lo hagamos de esa manera. Okay. All right. Let's continue. Listen. Esa serie de ejemplos que ustedes me han estado dando es sobre el uso, recuerden, de las terceras personas ya en oraciones negativas, ¿ok? Y ahí es cuando nosotros agregamos el doesn't, cuando ya agregamos el nombre de una persona, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo, hey, Cecia doesn't take a shower every day. I mean, Cecia no se baña todos los días, right? I mean, that's an example, Cecia. So, en ese caso, si ven, ya usamos doesn't, ¿ok? Y take ya va sin la modificación de la S, ¿ok? Recuerden eso. Good. So, let's continue now with the topic that we're going to have for the rest of the class. Look, let's move on, all right? Because now I want to explain fully and deeply this thing. Just no questions and short answers. Ahora bien, vamos a entrar al siguiente tema, que acá ya es. Ya hemos visto cómo hacer oraciones afirmativas, affirmative statements, negative statements, ¿ok? Oraciones afirmativas en primera y tercera persona, oraciones negativas en primera y tercera persona. Ahora vamos a ver cómo crear preguntas, pero vamos a comenzar con las más sencillas. Vamos a comenzar con esas preguntas que nosotros solo solemos responder, yes o no. Two models of answer. A estas yo les llamo preguntas cerradas. ¿Por qué preguntas cerradas? Porque básicamente su opción es contestar o yes o no. And that's it. Y eso es todo. Okay? So let's see the structure. All right? And let's see how can we do this. Look at this. To ask yes, no questions, we need... All right, para hacer este tipo de preguntas, necesitamos, y acá tenemos la estructura. All right, this is the structure. Gabriel, ayúdame a leer la estructura, Gabriel. Help me read it, please. Sería auxiliary verb, do, does, plus subject, plus main verb, plus complement. Okay. And plus the question, right? Question mark. Thank you, Gabriel. Look, vamos a comenzar entonces diciendo que necesitamos el auxiliar, el verbo auxiliar do o does. ¿Por qué do o does? Recuerden, do para primera persona o plurales, does para terceras personas o singulares. Okay. Por eso tenemos do o does. After that, we have a subject. Después de eso, tenemos el subject. Recuerden, el subject puede ser cualquier pronombre, ¿ok? Right? Cualquier pronombre o nombre propio. ¿Ok? That's what it is. Check this out. We have one example here. Do you practice English? Do you practice English? Igual, hasta colores se las he puesto ahí para que entendamos o diferenciemos cuál es cuál con respecto a la fórmula y la pregunta. All right? Do you practice English? ¿Practicas inglés?
Ah, you see, you got two forms of answer. Si es positiva, it's positive, vamos a decir. Yes, I do. Yes, I do. All right, ¿cómo vamos a decir si es positiva? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Perfect, perfect. Este tipo de respuestas es más que todo cuando estamos haciéndolo en primera persona, right? First person. Recuerden, primera persona. ¿Cuándo podemos identificar que una pregunta es en primera persona? Ah, cuando colocamos el you. Do you. Okay? Now, if it is negative, y si la respuesta no es positiva, no es yes I do, y es negativa, ¿cómo sería? No, I don't. No, I don't. Thank you, thank you. Yes, man, it's like this. No, I don't. All right? Para decir no, no lo hago, okay? That's the way. No, no lo hago. All right? No, I don't. Okay, taking in consideration the example of the sentence, all right, and the question, do you have any question with this? ¿Tenemos alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta con respecto a esta estructura? Yes, I do. Ajá. Si dice yes, I do, es porque tiene una pregunta. No, I don't. Ok, all right, no, I don't. Estamos poniendo en práctica. Solo, man, no, I don't. Ok, good. So, that's the one, ok. Si yo le digo a Nelson, Nelson. What's up, man? Do you eat five pupusas? Yes, I do. Yes, I do, very good. Now, Cristina. Cristina, do you listen to music? No, Cristina, no la escucho. Yes, I do. Ah, okay. Cool. Very good. All right. Mirna, do you read books? Do you read books? ¿Lee libros? Yes, I do. Ah, okay. Very good. So, Gabriel. Gabriel. Do you have two girlfriends? Yes, I do. Okay. Man, no le vayan a sonar las cacerolas, man. Okay, man. So your answer will say, man, no, I don't. Okay, now, man. William. William, do you have five cars? No, I don't. Que no era. Very good, William. Cerrar. Benjamin. Después lo veo. Benjamin, do you use a laptop for the class? No, I don't. Okay, no, I don't. Very good. Patricia. I am in Patty's there. Patricia, do you have electricity? No, I don't. Ah, okay, good. Thank you, man. Now, Roberto. Yeah. All right, Roberto, do you love your sister? No, I don't. Ah, I don't. No, no quiere la hermana. No okay. Tengo hermana. Okay, man, okay. Good. Cecia. Hola. All right, Cecia. Do you want money? What? Do you want money? Yes, teacher, I do. Ah? Yes, I do. Ah, yes, I do. Okay. Todos mm-hmm. quieren plata, right? Yeah, I mean, everybody. Good, Cecilia. Now, Carlos. Do you want a new car? Yes, I
Yes, we do, teacher. Yes, we do. All right, let's say, Carlos, I'm going to repeat again. Do you want a new car? ¿Quiere un carro nuevo? Yes, I do, teacher. Yes, I do, man. Okay, very good. Now, Juan. Juan, do you want a new job? No, I don't. No, you don't. Ah, okay. All right. No quiere otro trabajo. Okay, good. Josué. Yes, teacher. All right, Josué. Do you like your classmate? Yes, I do. Okay. Okay, good. William. William, are you there? William. Nah, man, William is not there. Maria, are you there? Yes. All right, Maria. Do you see William? Do you see William? No. Do you see William? Ah. Uh-huh. I don't know. No? No, I don't. Okay. No, I don't. Very good. Alba. Alba, do you practice English? Yes, I do. Alba. Nice. Let me see. Who else is missing? Atilio. Sí, teacher. Atilio, do you... what? Do you use an iPhone? Yes, I do. Ah, okay. All right. Very good. Judith. Hi. Judith. Do you eat beans? Yes, I do. Ah, okay, good. Get some beans, do it. Frijoles? Ah, okay, very good. Yummy, frijoles. Very good. So this is the way how you answer, you see? Entonces esas son preguntas a modo de responder yes o no, en modo positivo, negativo y en primera persona, okay? Using do you. Now, let's jump into the next presentation. Check these extra examples that we have in here. Do I get up early? Do I get up early? ¿Me levanto temprano? Yes. Yes, I do. Or ajá, ajá. Pero en este caso, ¿cómo sería la respuesta? Si yo digo, do I get up early? Yes, I do. Yes, I do. A las 3 de la mañana. Yes, I do. Me levanto. Ah, imagínense ustedes, imagínense que Cecia dice, me levanto temprano y está, no. Y está Fabricio ahí a la par, y dice, no, ¿cómo le va a decir? ¿Cómo le va a decir Fabricio? No hay tono. Me apagó el micrófono justo cuando le pregunto. Por estar changoneteando lo apagué. Exacto. No, Cristina. Nel. No le va, bueno, no le va a decir, bueno, sí le va a decir no, pero no le va a decir de esa manera. No le va a decir no, ah, she don't. No le va a decir no, I don't. No, she no, don't. You don't. You don't. You don't. You don't. Porque es una afirmación a una segunda persona. Okay. No, you don't. Recuerden que no, I don't es cuando uno responde a algo que le han preguntado, pero directamente a uno.
sino que ahí, sino que ahí esa pregunta Cecia se la ha hecho a ella misma y usted le responde. ¿Ok? Es como en español. Okay. Es como en español. Es como en español que Cecia diga, ay, me despierto temprano. Y usted le diga a Cristina, no, no lo haces. ¿Ok? Ah, okay. Yo pensaba que le estaba preguntando a don Fabricio. No, so this is the way how we do it, right? Entonces, es la forma en cómo se hace. ¿Ok? Good. Let's move. Look, the possible answer. Yes, you do. As we were saying. No, you don't. Exactly, como estábamos mencionando. And the possible answer in negative sería no. No, you don't. Entonces, ahí tenemos dos formas. Yes, you do. Positive. No, you don't. Negative. Okay? So, those are the ways. Okay? Good. Let's move. Roberto, help me out reading, Roberto. Do you call other companies? Do you call other companies? Okay, very good. ¿Llamas a otras compañías? Okay. Benjamín, léame esas respuestas, Benjamín. Yes. And dogs. Okay. No le escuché como dijo, teacher. Okay, sería yes I do. Yes I do. No I don't. Very good. Thank you, mister. Thank you. Okay. Next, Mirna, read the question. Do they transport the product? Ah, okay, very good. Do they transport the product? Ajá, very good. ¿Ellos transportan el producto? Okay, good. Cecia? Yes, they do. Ah, okay, very good. Yes, they do, o... Cecia? Yes, they don't. Ah, ¿cómo que yes, they don't? Me perdí. No era así, ¿cómo es? Man, it's like, sí, no lo hacen. Okay, good. No, come on, Cecia. No, listen. No. No, they don't. Yeah, man. No, yes, they don't. Okay. Yeah, man. It doesn't make sense. Okay. Yes, they do or no, they don't. Okay. ¿Por qué yes, they do? Ah, porque como acá ya estamos preguntando sobre ellos, pues en la respuesta igual van a ir como ellos. Okay. Good. Yes, they do. No, they don't. And I think we got the next one. Check that out. Juan, read it. Juan. Juan, turn on the microphone, man. Hello. Okay, good. Read the question, Juan. Do we check the police? The policies. The policies. What is policies? The policies. Así como croata, policies. Políticas. Políticas sería. Exactly, man. Exactly. Políticas, right? Do we check the policies? Good. Thank you, Juan. Do we check the policies? Yes, we do. No, we don't. Very good. That's a possible answer, right? Y esa es la posible respuesta. Yes, we do. Sí, lo hacemos. No, we don't. No lo hacemos. All right? Or yes, we don't. Okay. Man, le van a mandar un troyano a usted. Okay, good. Let's move. Let's move, people. But before moving on from here, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Hasta acá hay alguna duda? No, I don't. Ah, okay, very good.
There you go. Let's move. Allí sería, no, we don't, porque está hablando por todos, ¿ok? No, we don't. Ok, let's move, people. Let's move. Check this out. Simple present verbs for he, she, and it, en singular nouns. Ahora bien, hemos estado viendo la primera persona y los plurales. Ahora bien, ¿qué pasa con las terceras personas? Cuando hablamos de he, she, it, o singular nouns. Check this out. Tenemos una estructura para ello. Right. En este caso, en vez de do, vamos a usar does. Verbo auxiliar o auxiliary verb, does. Plus subject, plus main verb, plus complement, plus question form. Right? Example. Look. Mirna, read the example. Does she work every day? Okay, very good. Does she work every day? ¿Trabaja ella todos los días? Okay, Cecia. ¿Cuál, teacher? The answer to the question. Yes, she does. Ah, okay, very good. Yes, she does. Oh, the negative. No. No? She doesn't. Okay, very good. Yes, she does or no, she doesn't. Okay? Y ahí es para responder a una estructura de tercera persona, okay? Ya usando yes, she does or no, she doesn't. Let's keep that in mind, okay? Recordemos eso. Yeah. Uh-huh. Va a pasar lista. What time is it? 9:03? Yeah, solo voy a terminar esta slide y luego la paso, ¿ok? Good. No sé si están tomando nota de esto o capturas de pantalla o whatever. Ok, perfecto. Sí, captura, pero borró la... Pasó la que estaba de hoy. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la cosa? Man, who's saying that, man? Okay, good. Just let me know when you finish, okay? Háganmelo saber cuando hayan terminado, so that way we can move on. Okay. Okay, perfect. I'm going to stop in here for a moment. Voy a detenerme acá por un instante. Voy a pasar asistencia y luego seguimos, okay? Give me one second. All right, good. Alba Guadalupe. Present, teacher. All right, good. Alicia Esmeralda. Man, what happened to Alicia? Atilio Esaú. Presente, teacher. Okay, very good. Atilio Lenici Ben Jazmín Méndez. Present. Very good. Carlos Alexander. Present, teacher. Ah, okay, good. Let's move. Edwin Salvador. Edwin Salvador. All right, not here. Let's move. Gabriel Esaú. Present. Excellent. Iris Cecilia. Present, teacher. Ah, okay. Very nice. All right, just give me one second. Josué Eduardo. Present, teacher. Okay. Juan Alberto. Present, teacher.
Okay, nice. Judith Maribel. Present. All right, excellent. Maria Yamilet. Present. Okay, very good. Michael Alfonso. Michael, all right, he's not there. Let's move. Mirna Janet. Present. Okay. Okay, let's move. We got Nelson Eduardo. Let's see. Nelson Fabricio. Present. Okay, excellent. Patricia Guadalupe. Present. Okay, nice. Let's move. Teacher, me conecté a las 8:20 por si se puede tomar la asistencia de la primera vez. Ah, okay. Perfect. Gracias. All right. Roberto Emilio. Present. Santos Cristina. Present. Okay, and the last one, William Alexander. Present. Okay, very good. Let's move on. Bueno, avancemos entonces. We were doing this. Now, let's move. Examples. Let's move to examples. Carlos, help me reading this. Do she ask for assistance? Okay, perfect. Thank you, mister. Does she ask for assistance? Right? ¿Pide ella asistencia? Okay. ¿O solicita asistencia a ella? Okay, the possible answer. Take a look at this, mister. Let me see who else is here. Adilio. Sí, teacher. All right, read the answers, Atilio. Yes, she don't. No, she don't. No, in that case, yes, she does. Yes, she does. Okay. Uh-huh. Yes, she does. No, she don't. Sería don't. Doesn't. Doesn't. Yeah. No, she doesn't. Okay. She doesn't. Okay. Perfect. Let me see. Man, it's very reduced the amount of people they have right now. Give me one second. Someone that has not participated that much. Let's put William. Let me read him, William. 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 Man, we're talking to you. What happened? Es que estaba ocupado con otras cosas, teacher. Okay, man. Okay. No, me yo creí que en una silla mecedora estaba con todo siendo honesto. Good. Read the example. Leo esa lo. The second question. Does drive the truck on the weekend? All right. Does he drive the truck on weekends? Very good. Si ven, otra cosa bastante buena en este tipo de estructura es que como al principio llevamos does, ya el verbo no necesita, el verbo drive, por ejemplo, ya no necesita ponérsele la S.
¿Ok? ¿Por qué? Porque ya do está haciendo la acción al transformarse en does. ¿Ok? Ya no es necesario que el verbo principal coloque, you know, una S. The possible answer to those one. Look, yes, he does. No, he doesn't. Okay. Now, next. Cecia. Does Elena make phone calls? Hey, very good. Does Elena make phone calls? Yes, she does. It says, sí lo hace, right? Yes, she does. Si no lo hace, no, she doesn't. Listen up. No, she doesn't. Okay? It very doesn't. Good. Let's move. Jesus, man, I'm doing a repetition grid. Roberto, let me ask Roberto. Does our company ship the policy? All right, does our company check the policies? All right. ¿Nuestra compañía revisa las políticas? Okay. It says, yes, it does. O no, it doesn't. Vaya, ustedes se preguntarán, ¿y por qué la respuesta es yes, it does? ¿Por qué creen? Porque estamos hablando de la compañía. Exactly, estamos hablando de algo que no tiene vida, okay. Un objeto inanimado, por así decirlo. Right? Una estructura. Entonces, por lo tanto, como estamos hablando de una sola, ok, por eso colocamos does. All right, good. Let's move. Give me one second. What do we have to do? Ah, okay. Teacher, ¿qué decía la... Hola. Ya no está. Ah, ¿no habían terminado? Ok. No. I'll put it in here. Bueno, la voy a poner de nuevo y termínenla entonces. Then we're gonna move. Let me know when you finish, okay? I finish. Ah, okay, very good. Somebody finish. Else? Okay, perfect. Finish. Okay, very good. Somebody else? Okay, I think most of you have already finished, right? Now, let's move. Now, let's go to the manuals, people. Ahora sí, vámonos entonces a la práctica, al manual. Let's open up the manuals, okay? Richard, disculpe, no sé si este es el manual, el Daily Routine. Daily Routine. ¿Cómo dice? Vamos a ver el daily routine, es el nuevo, el 2, el que vamos a ver ahorita. Exacto. Es correcto. Bye. Gracias. Gracias. Let me see. ¿Dónde está esta persona? I am, and it's in here. Okay. It's the first thing that we're going to go. Vámonos a la página 20. Listen. Vámonos a la página 20 del manual. Porque vamos a comenzar con una pequeña actividad. That we're pending. Look. Acá básicamente tenemos affirmative statements and negative statements, right? Tenemos oraciones afirmativas y negativas. Esto es
con respecto a lo que vimos antes de pasar a las preguntas. ¿Ok? Eso es antes de pasar a las preguntas. All right. Vámonos al ejercicio 5 de una vez. It says, let me see. Unscramble the sentences with the words provided using the simple present. ¿Ok? Vamos a descifrar, dice, o organizar las oraciones con las palabras que se proveyeron en el presente simple. Look. Tenemos. Listen. Keep. Tenemos day. Luego companies. Luego track. Luego financial accounts. And then two. Of, you got two. Okay. Now, what I'm trying to do with this. Quiero que a través de la práctica, en everything that we have been doing, que hemos hecho, quiero que básicamente acá me identifiquen cuál es el pronombre, cuál es el verbo y cuál es el complemento para poderlo hacer. Vamos a hacer una juntos, las demás las van a hacer ustedes, ¿ok? Let's put it this way. All right, comencemos. ¿Cuál para ustedes es el pronombre o el subject? Day. Day. Good. Day. Ahora bien, primero que nada tenemos que identificar, ¿ok? Tenemos que identificar si la oración no lleva not. Esta, como no lleva not, es una oración positiva, ¿ok? Ahora bien, después de day, ¿qué debo colocar yo? Are. Si ponemos are, se nos va a distorsionar. Se nos va a distorsionar, ok. La estructura. Sería keep. All right, keep. Exactly, keep. Es el verbo. Mm-hmm. Okay, keep. Company. They keep. Antes de company le vamos a poner track. Track. Keep track es una expresión. Ok, keep track. Right? Keep track es mantenerse vigilante, por así decirlo. O vigilar. Okay? They keep track. Ahora sí, miren. Of. Okay, of. Of the financial account. Okay. Falta la A. ¿A dónde? La comp. Ah, ya, ministro. Thank you, miss. Thank you. Ya tenemos acá, miren. They keep track of financial accounts of their company. Ya tenemos hecho entonces esta. Ok. Very good. Creo que las demás las vamos a ir a hacer en parejas, ok. Pero voy a dar las indicaciones. Voy a dar las indicaciones cómo lo vamos a hacer. Good. Voy a borrar esto para dar lo demás. ¿Qué es lo que me van a hacer aparte de eso? Listen. Bueno, ya entendemos cómo vamos a hacer esta parte, ¿ok? Ahora bien. Let's go to the next part. Give me one second. Yeah, no, what happened to it? Okay. Deme un segundo que se me frizó esta cosa. What happened? Ah, no, es cierto. No, es cierto esto. Mami, that's pretty weird.
What happened to this? Okay, give me one second. Ahora sí. All right, good. Listen, acá donde dice activities I do, dice, miren, complete and practice the conversation with a classmate using the word, the own names and information in the guide. Continue the conversation in your own way. All right. What are we gonna do here? Básicamente acá vamos a colocar. Give me one second. No, no, no. En esta parte acá vamos a colocar 5 actividades que ustedes por lo general hacen, ¿ok? Hacen, ya sea todos los días o algún par de veces a la semana, pero que ustedes lo hacen. All right. Actividades que hago. Good. Dicho esto, vámonos a la siguiente página. Let me see. No, no, this is too much. Ok, good. Esta otra parte acá, miren, esta otra parte acá es lo que hemos estado practicando básicamente con el uso de las terceras personas. Cuando llevamos el verbo, en la S en el verbo, y cuando ya colocamos doesn't. ¿Ok? Bien. ¿Qué vamos a hacer en esta parte? Lo que quiero acá, girls and boys, quiero que me completen estas oraciones con los verbos en paréntesis. All right, how come? Look. Si yo digo, he... Harry. He, entre paréntesis, está order. Luego, everything in the office. He ordered everything in the office. All right. ¿Cómo sería la oración entonces acá? Orders. Orders. Right, he orders everything in the office. Simplemente lo que vamos a hacer ahí es ver si estamos hablando en positivo, simplemente agregar la S al verbo. Si es negativo, como en la número 3, ¿qué se va a colocar ahí? Doesn't. Ah, ok. Helen, doesn't. Calls. Ajá. And call. Be good, Helen. The design department of weekends. Doesn't call. Okay, very good. Doesn't call. Give me one second. All right. Look, Helen doesn't call the design department on weekends. Y ahí ya tenemos una oración. Ya hecha usando doesn't, usando un negativo, ¿ok? Entonces, en los ejemplos que ustedes vean y, tengan la palabra not, es porque es negativo, ¿ok? Y bien puede ser don't o doesn't. Teacher. Good. Yes. Cuando hablamos de oraciones negativas en tercera persona, no se le agrega. No se modifica el verbo, vea. ¿Oraciones? Negativas. No se modifica el verbo. ¿En qué tiempo? Presente. No, en el tiempo presente. Lo único que el verbo hace es estar en forma base. ¿Por qué? Porque quien hace la modificación, all right, quien hace la modificación en este caso... es el auxiliar, ¿ok? El auxiliar. Si es en presente simple, en primera persona o plural, sería don't. Y si es en tercera persona, sería doesn't. Pero el verbo se mantiene intacto, se mantiene lo mismo, ¿ok? Ahí el verbo no cambia, Ceci. Cambia cuando es una oración positiva, ¿ok? Y no hay ningún auxiliar. All right, ahí sí cambia. Okay, good. Now, let's move.
Give me one second. Creo que esa sería la parte. Yo no tengo esa página, fíjate, teacher, y la imprimí toda, pero no tengo esa página. ¿No tiene la página 22? ¿No tiene la página 22? Búsquela. Tiene que ser la página 22. Ya la busqué y la busqué y no la encontré. ¿Hasta qué página tiene entonces, Benjamín? Más o menos. La imprimí del teléfono, entonces no me salieron numeradas las páginas. Qué extraño. Pensé que sí. All right. No, pero las anteriores le aparecen. Las anteriores solo las tengo hasta el 18. Qué raro. Ya, miren, eso es un tanto rarito. Ok. Pero bueno, ya vamos entonces a corroborar eso, Benjamín. No sé si lo tiene en PDF en el teléfono, el archivo en PDF. Si lo tiene, ábralo y ahí, desde ahí se puede guiar. Ok. Ok, gracias. Perfecto. Now, what are we going to do? Entonces, como les mencionaba, lo vamos a ir a hacer en parejas para que así nos vamos a estar apoyando. Pero vamos a comenzar desde la página, recuerden, desde la página 20, ¿ok? De acá, con el uso de los affirmatives and negatives, desde acá, ¿ok? Desde acá vamos a comenzar la revisión cuando ya terminemos. It's 9:28, son 9:28. Creo que en unos 15 minutos we finish, all right? Now, I'm going to stop in here. Voy a detener esto acá. And then we're going to read the examples, right? But right now, how many are you? Yo tengo 14. Okay, assign automatically. Give me one second. All right, I think. Hola. Hello. Ah, okay, perfect. Muy bien. Démosle a aceptar ahí, nos vamos a trabajar, por favor. Let's go. Démosle a aceptar. All right. La número nos dijo la número 22, ¿va? ¿O había que regresar a la 20? De la 20, primero las oraciones. Ah, ok. Ok, nos quedamos en la número 2 o 3. En la 2. En la 2, ok. El sujeto sería we. Y como está en negativo, sería we don't. Nosotros no, ¿verdad? Ajá. The company.
El internet, on internet no le escribió. We don't advertise. Ajá, lo dije. We don't advertise the company on internet. Nice. La es positiva, entonces. Dice. Ay, ¿y la tercera? I they knows. Noted. Ajá. Noted. I they not in the meeting every day. In the meeting, ¿cómo se meeting. Dice? Meetings. Ajá. Sí. Meeting. In the meeting. Every day. Ajá. Yo tomo notas en las reuniones todos los días. Meeting. Sí. Y la me faltó una, ¿no? I take. Ma. Sí, I take. Ajá. Okay. Del, del yo. I take. Ajá. Es que yo había, me había confundido. I take not in the meeting every day. Meeting every day. Uh-huh. Okay, every day. La otra sería Carl. Ahí okay. Igual, ¿verdad? Es I. ¿Cuál? Y ahora. Ajá, I take. La tercera es I. Take. Sí, pero le ponemos la S, ¿verdad? Permítame. Sí, take. Porque es presente simple. Con S al final, ¿verdad? I take. Uh-huh. Not every day. Dice. Ajá. Not. Sí, así es. Every day. The company on internet. Ajá. Ok. Sino que nos corrige el teacher. Yes, man. Yes. Se lo. On internet. Internet. Ok. Hay. Siguientes. Hay. I take sería, ¿verdad? I take, sí. I take. Not in the meetings every day. I take notes every day in the meeting. Meetings. Uh-huh. ¿En qué es? En las reuniones. En las reuniones. Uh-huh. Uh-huh. Yo tomo notas en las reuniones todos los días. Uh-huh. Creería yo, o por un ejemplo que vi anteriormente, que el everyday va primero. Quiero ver. ¿Cómo primero? O sea, sería I take notes every day in the meeting. O al revés. I no, take al revés. Notes. Por ejemplo, en la de ayer que veíamos en los ejemplos de las actividades, every day estaba en el último. Después, al final. Como complemento. Uh-huh. Ah, pues así dejémoslo. Ok. Sí. In the middle. Okay.
Sería Carlos en Mauricio. What are you doing alone, Cecilia? Hola, me quedé solita. ¿Y eso? No sé. No sé si William es el que escribe en el grupo. Dice, se fue la energía. Ouch. Ah. A ver, no ves. Ay, ni siquiera ves. No. Ah, pues sí, es él. Ay, amén, es him. So, entonces la voy a mandar con otra parejita, por si hay una. A ver, para que continuemos, ¿ok? Y me va a sacar. Muy bien. Teacher. Sí. Ajá. Me contesta la pregunta que le hice. En modo interrogativo tampoco cambian los verbos, vea, con tercera persona. ¿No le apareció en el mensaje? No, como nos unimos a la sala, ya no lo vi. Ah, con razón. Este sí, se lo había enviado. No, en forma interrogativa, por lo general no cambia el verbo, right? No suele cambiar, ni en tercera persona. El verbo no, solo lo único que cambia es el auxiliar, ¿ok? Pero el verbo se permanece en forma base. Ese no se toca. Ese es igual, lo mismo. Está bien. Llame. Ok, ya me voy a hacer. La voy a mandar para... Vamos a enviar al 3, ¿ok? Let's go. Ajá, sí, ajá. Ahí dicen las 5. He y tiene un espacio. Y entre paréntesis aparece como un verbo, que es all, en este, la primera es older. Pero como lo vamos a hacer a completar, vamos a cambiar el order por older. O sea, solo le vas a agregar la S porque estás hablando en plural. He ordered everything. Y esa creo que la hice. No la apunté. Y ahí dice la 2. Amy and Teresa ask for the signatures every day, every Friday. Amy. Ea, sería. Ya nos van a sacar. Ea, fijo, allá, no. Y... No, está el teacher aquí. Hola. Hola, Judith, ¿qué nos viene? Hola. I exercise on Monday, on Sunday, dijimos, ¿verdad? Yo hago ejercicio el domingo. Todos los días. Todos los días. Ah, vaya. Entonces. No, el domingo. Vamos a poner. Ok. Bien, ¿alguna pregunta? Sería, ay, tú me dijo usted, ¿verdad? O no, solo I exercise on Sunday. Sunday. Sí. Ya le había puesto ahí otra cosa. I exercise on
son. Y las cinco, ¿qué voy a hacer? Yo lavo una vez a la semana, o yo lavo dos veces por semana, o yo lavo nada más. Yo lavo, lavar. Yo lavo ropa, por decir algo. Sería I. T-shirt. ¿Cuál es el verbo lavar? Wash. Wash, okay. Ah, sí, wash. Ya, yeah, I mean, wash. Tengo que acordar del car wash. Ya, yeah, I mean, that's wash. I wash, wash. Solo así, vea, yo lavo. Yo lavo, me dijo, ¿qué más? Para, si la queremos poner un poquito larga, dos veces por semana. Por decir algo. Aquí estaba medio oxidadito. Así toca. Que pegarse una desoxidada, ¿va? Sí, no, y ahí el teacher salió corriendo cuando le dije, no, estoy viendo el pencil de la ingeniería. Ay. Uf, no, matemáticas, dije en el pastel. No, y ahorita estoy con la física, bien. Sí, eso es terrible estar ahí. Ya yo me quedé a medias porque ya no pude por el chance. Sí, yo como 24 años me tomó retomar otra vez el rumbo. Sí, cuesta un poco, hay que ponerle ganas, pero hay ocasiones que si no se puede por el chance, si no, no da. Que aunque uno tenga la voluntad, pues es muy difícil. Cabal, no, yo le digo al cipote, mira, vas a estudiar medicina. Ahí nos vamos a graduar en el mismo año. Ah, está sacando medicina él. Sí, pero ahorita está en el bachillerato. Ah, pero quiere tomar medicina. Sí. Buenísimo, por más que quise cara. Doblarle el brazo. Buenísima. Salud carrera, y salud. Sí, es algo demandante esa carrera. Sí, es de ponerle mucho empeño. No, o sea, ayer me estuvo ayudando con alguna de... En la de abajo donde dijo que completáramos, como la primera solo le íbamos a agregar la S. La S. Ajá, quedaría orden. Pues sería en la 2, ¿verdad? Faltaría. Sí. Ajá, vaya, la segunda siempre es positiva. Entonces le agregaríamos la S. ¿Cómo vamos por acá? Bien, teacher. Ay, yes. Nice, man. Somos cuatro. Yeah. Debo suponer que vamos a terminar más rápidos. Sí, correcto, en la afirmativa. Uh-huh. La afirmativa, entonces en esas no llevan ni ninguno. No lleva ninguno. Ajá. Sí. Bueno, entonces aquí lo borramos. Bueno, entonces aquí lo quitamos, cabal. Sí. Vale, entonces vale. Una más. Además creo que lo mantenemos bien. Sí. Sí, una más del you. Del you, o del day, porque day no tenemos, de ellos. Sí, verdad, day no tenemos. Uh-huh. Le podemos poner esto, sí. Ellos guardan. ¿Cuál es el verbo guardar? No sé si. O de ellos comen. De keep. O ellos comen. Keep. Ajá, they eat. Ellos comen, ajá. They eat.
They eat. A las 8. Y they eat. 8:09 a.m. Ellos comen a las 8 de la mañana. Mm. Ah, bueno, entonces sería they eat. Uh-huh. Lunch. Have lunch es almorzar, así como se escribe. Have lunch. How lunch. En las ¿cómo ayer, se cómo lo escribiría el hub? H-A-V-E. Ajá, lunch. Y sería almuerzo. Twelve es 12, ¿no? Él dijo, ¿cómo se decía? No. Mediodía. Pero no me acuerdo si lo anoté o dónde. Para ponerle hora. Sí, para ponerle hora. 12, sí, ¿verdad? Uh-huh, a las 12. Yo le pregunté al Sangu. Que casi 12. No me acuerdo los números. 12 p.m. Don't forget. Parece que supuestamente aquí lo vamos a llenar con actividades que nosotros hacemos. Es una conversación con tu partner sobre. Actividades diarias en tu trabajo. No olvides mencionar las actividades que tú haces, algo así. ¿Dónde está la B, la A y la B? Ajá, cabal. Vale, espérate. En esa otra se escribe writing. Doble T. Doble. Y lo mandaron a Francia a entrenarse en la Allen, en la Impica, que es la que está imprimiendo los recibos de Claro. Ah, sí, qué buena onda. Al rato. How do you go, people? ¿Cómo vamos? Solamente sería hasta la 22, ¿verdad? Y con respecto al diálogo, hasta ahí, no, al diálogo no. No, yo creo que no. Mire, y en la 1 donde dice I list with the meat. Esa la hizo. Ah, la que está junto a la que dice de Mario. No, la otra. En la 1 que dice I write. Ah, sí, sí. No sé si sería así, I write a list. Solo le agregué la S también. Le agregó la S. Sí.
How do you go? ¿Cómo vamos? ¿Ya casi terminamos? Ya, yeah, teacher. Ah, okay. Very good. Yeah, because 7 minutes are missing, people. Porque ya faltan 7. So, vamos a ver lo que tenemos y posiblemente mañana continuemos con esto. Okay? Porque sí, es un tanto extenso. Pero ya igual son las 9:53 y vamos a revisar lo que tenemos, okay? Okay. Good, man. See you there. Hi, teacher. Hello. Teacher, en el ejercicio 5. Hola. De la página 22. El ejercicio 5 de la página 22. Ajá, what happened? La que tendría que ser 5, que dice 1. O sea, la tercera de la fila de la izquierda. Dice, I write and least wish the things. ¿Verdad? Es things. Cosas. Cosas. Entonces, all right. The things we need at 9 a.m. Escribo una lista con las cosas que necesitamos a las 9. ¿Cómo? Escribo una lista con las cosas que necesitamos a las 9. Cosas. Things es cosas. Eso es lo que no sabíamos, que era things. Y la otra pregunta es que qué era... Ya se me olvidó, pero en esos mismos ejercicios. Ah, el verbo act en el ejercicio 2. Give me one second. Pregúntame. Amy and Teresa. Act. No escucha, teacher. Se le oye lejos. No se le escucha. Insircoin. No lo veo. ¿Y ahora? Ay, hoy sí. Hoy sí. ¿Cómo es que? Y se supone que esto tiene el micrófono acá y si se cae. Al otro lado. Al otro lado, man. This is weird. Okay. Now, let's check a little bit what we have. Lo que tenemos hasta ahorita, revisémoslo. Yo sé que creo que la gran mayoría no terminó, o sea que mañana vamos a terminar esto. Okay, al menos de revisar. Okay, let's jump into the manual. Okay, we got this one. Comenzamos acá, página 20, ¿cierto? Yes. Yes. Parte. All right, give me one second. Decía, unscramble the sentence with the words provided using the simple phrasing. Perfect. So we got that. Ahora. Let's put it this. ¿Cómo decíamos que era la número uno? They keep track. They keep track of company. Financial account of the company. Okay, very good. What about companies. Number two? Vamos a ver, ¿qué tal con la número dos, Fabricio? Okay, we don't advantage. Base. Remember the pronunciation. Okay, we don't advertise the company on internet. Okay, we don't advertise the company
on the internet. Very good. Si lo tienen así, está correcto, ¿ok? Good. Okay. Teacher, una consulta. Yes. Final accounts. Porque solo pusimos abajo en la escritura correcta, solo final. Sin el account. Lo podemos dejar así, aunque igual lo podemos conectar. No hay problema. Financial. Ah, okay. Así. Of company. Of the company. Of exactly. The company. Falta ya me gusta. Bueno, así como lo tenemos nosotras, falta la T, la H y la E ahí después de O. Ajá, of solo company. Que, ajá, sí, la pueden colocar así. O la pueden dejar así, así porque como ahí no hay ningún D, ¿cómo la podemos dejar así? ¿Okay? Ah, va, está bien. Perfect. Good. Number two, entonces, we don't advertise the company on internet. Very good. We don't advertise the company on internet. Very good. Ajá. Teacher, en la primera me quedó la duda si el verbo no se modificaba. El verbo es keep. Este es el verbo, keep. Mire. Entonces, no se modifica. Si ve, es el mismo verbo. No se le agrega ni ese ni nada por el estilo. Right? Ese no se modifica. ¿Por qué? Como estamos hablando de they, de ellos. Entonces, de ellos. Es plural. Recuerde que para que un verbo se modifique, tiene que hablar de ella, de él, de alguna cosa en singular o de un nombre propio. El singular nombre propio. Vaya. Gracias. Continue. All right, let's move. Number three. Vamos a la número tres entonces. Patricia. Dale a Patricia. Okay. I take not in the meeting every day. Okay, very good. I take notes in the meetings every night. I mean, or every day in this case. So, ahí ya tenemos la oración como debe de ser, okay? Good. And read the last one. Cristina. La número 4. Correct. Carlos and Mauricio answer phone of the reception. No, no. Ya voy mal, espérame. Carlos y Mauricio. Ajá. Answer. Ajá. Phone. All right. Phone. At the reception. All right. Carlos y Mauricio answer the phone at the reception. Very good. Si lo tienen de esta manera, entonces está correcto. Okay. Very good. Ahora bien, voy a eliminar acá y vamos a bajar más. Activities I do. Vamos a escoger algunos de ustedes. Juan. Léame dos, Juan. Solamente dos. What? Okay. I take a shower in the morning. Okay. You practice English in the night. Okay. Two. All right. I am in two, right? Good. Carlos. Veamos otras dos, Carlos. Me, teacher. Ah, okay. All right, Cecilia. I wake up 4:15 a.m. every day. Okay. I brush my teeth before go to work.
Okay. I drink water many times a day. All right. I eat a portion of fruit after lunch. And I like to, no sé si es así la forma correcta de teacher, pero I like to eat. I like to lie when I come after work. A ver, I like to lie. Sí, es que no sé esa palabra me salía, pero sé que lie es mentir, vea. Entonces, pero lo que quiero decir es que me gusta quedarme en la cama cuando vengo después del trabajo. Ah, I like lying. Pero es que ese allá es diferente, lying. All pero right. Entonces, ¿qué sería lo correcto? ¿Qué palabra? Para decir I like to, what? Lie, lie. Sí, es lo mismo, lie. Lie, L-I-E. Okay. All right. There you go. Cool. So that's the one that we got in here, okay? That's the one that we got in here. Ahora bien, ¿terminaron la última parte? A nosotros nos faltó donde dice YouTube, hello, how ah, okay. All right, only that one. Okay, listen. Por motivos de tiempo, y pues porque no los quiero tener más, porque ayer los tuve bastante tiempo de por sí acá. No, listen. Los que no lo han terminado, terminémoslo, ¿ok? Terminémoslo y mañana, a principio de la clase, lo vamos a hacer como una retroalimentación, ¿ok? Ya que esto es parte de el tema que teníamos para esta noche, básicamente. ¿Ok? And also, the other one. Y, listen, y si pueden, all right, eso sí pueden, si no lo vamos a hacer acá, me trabaja la página 23. ¿Cómo así? Esta de la página 23 son preguntas, solo con yes, no, como respuesta. ¿De dónde van a sacar la respuesta? La van a sacar de acá, miren, de acá. Oneida Chicas en Nelly Pineda. Ok. Acá, miren. Eso es de Oneida. All right. Y este es de Nelly. Este es de Ricardo Mata. Esto del Du. Y esto de Max Pinto, el Don't. ¿A qué se refiere esto? Acá les van a hacer preguntas sobre esa información. Por ejemplo, miren. Do Oneida and Nelly work in with softwares? Do Oneida y Nelly, bueno, prácticamente Oneida y Nelly trabajan con softwares? Ah, acá dice, vamos a ver. Oneida dice create software, crea softwares. Ah, entonces básicamente trabaja con ellos, right? Y luego dice Nelly Pineda sell computer programs, vende programas de computadora. Y exchange information about programs. Y intercambia información sobre programas. Entonces, ustedes, ¿qué opinan? ¿Ambas trabajan con software? No. 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 Solo en Oneida. All right. No, exactly. Entonces, ¿cómo vamos a colocar acá? Vaya, si dicen no, no, es no, entonces ustedes van a decir... No, they don't. No, they don't. ¿Por qué no they don't? Porque ella está preguntando sobre si Oneida y Nelly trabajan con software. Son dos. Por eso es plural. Por eso se coloca they. ¿Ok? All right. Y así sucesivamente las van a ir llenando si ustedes creen que lo que están leyendo es positivo o si es negativo. ¿Ok? Good. Entonces, eso se va a hacer con la lectura, como les mencionaba, con la lectura de arriba, de la pequeña artículo que tenemos ahí. Entonces, básicamente, eso quedaría para mañana. Y como les repito, si no lo pueden terminar, lo vamos a hacer acá, right? No hay ningún problema. Ok, good. I'm going to pass the attendance list.
Bueno, antes de pasar a asistencia, ¿tenemos alguna pregunta con relación a este tema que hemos estado viendo? Más que todo con el uso de las preguntas. ¿Alguna pregunta? No, I don't. Yeah, good. Now, let's pass the attendance list. All right, Alba Guadalupe. Present, teacher. Nos conectó. Atilio Esaú. Present, teacher. Okay, very good. Now, Benjamín Méndez. Present, teacher. Excellent. Carlos Alexander. Present, teacher. Okay, very good. Edwin Salvador. No here, no está acá. Okay. Gabriel Esaú. Present. All right, Gabriel. Now we're going to stay with the 10 minutes feedback, okay? Ahora me voy a quedar con usted para la retroalimentación, por favor. Eso va ahí. Okay. Okay, perfect. Iris Cecilia. Present, teacher. Okay, excellent. Josué Eduardo. Present, teacher. All right, Juan Alberto. Present, teacher. Judith Maribel. Present. Excellent. María Jamilet. Present. Okay, very good. Michael Alfonso. All right, Michael couldn't show up today. Mirna Janet. Present. Okay, very good. Nelson Eduardo. Continuamos sin conocer a Eduardo. Nelson Fabricio. Present. Excellent. Patricia Guadalupe. Present. Okay, good. And then, let me see, Roberto Emilio. Present. Okay, very good. Let me see. Santos Cristina. Present. Okay, nice. And the last one, William Alexander. Present. Okay, people. Gracias por haberse conectado esta noche. Have a wonderful night and see you tomorrow, okay? Bye, people. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night, people. Good night. Bye-bye. Good night. Okay, good night. Okay, very good. So, Gabriel, estos 10 minutos nos sirven para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a las clases que hemos estado teniendo, okay, o con referente también a la plataforma. Así que aquí podemos aclarar cualquier duda que usted pueda tener y que no haya sido solventada del todo en la clase, okay? So, do you have any question, Gabriel? La verdad es que solamente estoy ahí batallando, pero son con las positivas y negativas en lo que estamos viendo ahorita. Ajá. Porque anteriormente ya traía una base. Al menos no venía perdido, pues. Sí. Me agarraban en curva en lo que estamos viendo ahorita. Estoy tratando de meterle mente para poder. Ah, vaya, está bien. No, en ese caso, más que todo tratemos de memorizar el uso de la S, ES o IES según las reglas de los verbos. Más que todo en terceras personas, porque son las que, digamos, nos generan un tanto de inconvenientes al momento de escribir. Vaya, porque si yo le digo acá, mire, si yo tengo acá, I eat salad. Ahí dice, yo como ensalada. I eat salad. ¿Okay? Vaya, pero ya la negativa, I don't eat salad. You see? I don't eat salad. No como ensalada. Ahora bien, si yo estoy hablando con otra persona sobre usted, Gabriel, y yo digo, look, in here, ya acá ya estoy hablando de una tercera persona, como le mencionaba. Entonces acá el verbo, lo único que hacemos, mire, es colocar la S. Gabriel eats salad. Gabriel come ensalada. ¿Ok?
So this is the way how we got it there. Si fuese negativo. Gabriel, don't eat salad. Doesn't salad. Doesn't eat salad. Siempre para una respuesta negativa se ocuparía el doesn't, pero ya no se agregaría la S, o siempre sería la S. El doesn't, toda vez que sea verbo, se va a ocupar. Toda vez que sea verbo, el que va a colocar después del doesn't. Pero si es un nombre o si es un adjetivo, okay, ya ahí se usa el verbo to be. Is, and are. Okay. Right? Esa sería como la pequeña diferencia. Pero si ve, ya en pregunta, por ejemplo. Mira esta parte acá. ¿Does Gabriel eat salad? ¿Come Gabriel ensalada? Yes, he does. Positivo. No, he doesn't. No, he doesn't. All right. Y acá ya está negativa. ¿Ok? Entonces, esos son los patrones que se deben de seguir, Gabriel, en el uso de... ¿Ok? Las terceras personas, ¿okay? Más que todo, que es donde cambia prácticamente el verbo auxiliar, ¿okay? No el principal, sino más bien el verbo auxiliar. Wow. All right, good. Sí, ya solo en eso sí estoy ahí tratando de ponerle, ¿verdad? Porque con los verbos sí son los que mayormente he tenido problemas. Ajá. Ah, no, entonces estoy practicando esto un poco más y créame que ya va a ir más y más y más agarrándole el ritmo y pues creando y contestando, o sea, preguntas o respuestas. Ok, very good. All right. Okay, mister. All right, that's it for tonight. So see you tomorrow, okay? Entonces nos vemos mañana, Gabriel, okay? Espero que tenga una buena noche, okay? Gracias, igualmente. Okay, mister. Bye-bye. Bye.